Seguimos en la pantalla de XLD TV y Cardinal TV para todo el interior del país. Regresamos al departamento de Soriano. Seguimos conociendo las historias en Perseverano. Me interesé en esto, pues corresponde a Perseverano. El primer hecho de armas que hubo acá fue este. Después, bueno, que hubo un ejército acampado, que eso es otra cosa, y que pasó del 1904. Bueno, esas son cosas distintas, por Perseverano. ¿Quién era Perseverano? Bueno, viene por la deformación del nombre de Perseverando Pereira. Perseverando Pereira. Y parece que la gente acá lo deformó y le llamó Perseverano y quedó Perseverano. Aparentemente, según los partes, yo no le tengo mucha confianza a los partes que hay. Tal vez el más sea el de Eduardo Acevedo Díaz, que era el secretario de Julio Arrueda, el revolucionario. El que parece enmarcar mejor porque se ve que se perdieron. Aparentemente ya en 1875 el molino ya había sido de Perseverando Pereira. Que a mí me gustaría conseguir datos, obviamente. Esto que recorre este programa, que recorre el país, quién sabe, no hay uno que se digne y me diga, mirá, en tal y tal historiador dice tal y tal cosa sobre en qué año estuvo. Posiblemente pienso que haya sido cuando lo corretearon Artigas, que entraron los brasileños. Ahí se estuvo tomando imágenes de la represa, a donde represaron el San Salvador. Pienso que de los primeros proyectos industriales que haya tenido Soriano, me hago la idea, ¿no? Obviamente que anterior tiene que haber habido otros molinos, pero acá en una zona tan lejano de todo, es como extraño eso. Sí. Pero bueno, están las ruinas, ahí está como testigo, están las ruinas. Sí, y la represa. Y la represa, semejantes piedras que no sé. Yo que trabajo la piedra, si me tocara una cosa de esa, no sé qué hago. La traerían en rastros, me imagino yo, con caballo. Es la idea que yo me hago y después a pico y pala. No había retroexcavadoras ni nada de eso. Entonces el nombre viene de ahí, pero en 1875 como que ya había existido. Entonces, no sé, pienso que es cuando Artigas lo corretean ahí de purificación de hervidero, yo pienso que venga por ahí la cosa. Uh-huh. Lo cierto es que hubo un molino y además también un... Una pulpería. Sí, para arriba, que dicen que era la pulpería de Perseverando. Él seguramente le surtiría a la gente de acá, él tenía personal trabajando, creo que había una panadería también, pero ojo que después hubo una panadería un poquito más arriba en lo que hoy es Pueblo Castillo. Porque hay una gran confusión, se cree que Perseverano son las viviendas de Mevira, allá lo que se denomina como Perseverano. Yo no sé en qué momento cambia de San Salvador a Perseverano, eso lo tengo que buscar, ya sea por la comisaría, por la octava y por la escuela. Por la escuela no hay mucho apoyo, porque en un momento hubo cambio de sello. Para mí, cuando yo iba a la escuela, para mí era San Salvador, no era Perseverano. Eso en un momento cambió. Fue un cambio con un gran acierto, porque si en los documentos de 1875 ya están diciendo que es Perseverano acá, y tal vez 10 kilómetros a mi espalda, como estoy ubicado yo, en 1800, ahí me la juego de memoria, 97 creo que era, estuvo un ejército que iba a plegarse con los otros del Ejército Nacional, que desembarcaron en Conchilla. Dicen estar en el parte, que yo también lo tengo, que eso lo entregué a la Junta Departamental con la petición de que aprueben el mapa de Perseverano, acompañado de 263 firmas de aquí de la zona,
ese cerro era Perseverano. Estamos pero a unos cuantos kilómetros al oeste, que sería a mi espalda. Entonces, Perseverano es una zona en la que entra Pueblito Castillo, entran todas las viviendas de Mevir, ya sea de allá de Perseverano, el Pueblito Pereira, donde yo vivo, el Lare, lo que fue el Machado y lo que fue el Guerrero, porque ya prácticamente no existe, que fueron rancheríos. ¿Sí? Perseverano es una zona muy grande y se ha reducido a la mínima expresión que es un núcleo de viviendas de Mevir. Uno ve los carteles indicadores y te va a decir Lares y Perseverano, nada más erróneo que eso. El pueblo de Lares es una subdivisión, es como un barrio que fuera de una ciudad. Castillo, otro igual. La zona es Perseverano. Pero bueno, hace poco que entró ese pedido a la Junta Departamental y bueno, vamos a ver. Bueno, también se está pidiendo las ruinas del molino para hacer el parque y ahí levantar la piedra, bueno. Vamos a ver si se llega, pero falta mucho, es muy difícil mover a esas piezas. Y aparte que es UPM la cuestión, es muy grande, ahí no es hablar con uno y con otro y que diga no, lo damos, eso van a llevar mucha vuelta. Bueno, seguimos uniendo caminos luego de la pausa. Antes recordarles que estamos vestidos por Tienda y Zapatería, allí la sección de Tienda y Zapatería de Electromueble, que atención, se adelanta el verano, Electromueble les adelanta el verano y hay precios insuperables y promocionales en aire acondicionado y piscinas. Electromueble le adelanta el verano con precios promocionales en piscinas y aire acondicionado. Dese una vuelta o llame para consultar de estas promociones al 4345-3310. Ahora sí, nueva pausa y seguimos uniendo caminos.